Buenas tardes. Buenas tardes. Guillermo Navarro desde Valparaíso. El empresario Leonardo Farcas llegó hasta el set de la película Los 33 en Copiapó para filmar una escena en la que se interpreta a sí mismo. Un cheque por 5 millones de pesos firmó Leonardo Farcas a las familias de los 33 mineros poco antes que se concretara el rescate. Esto es de todo Chile, estos son los héroes de Chile. Todo Chile tiene que ponerse a llegar a $1 millón por persona. Una escena similar a esta es la que quiere la directora de Los 33, que se filma en el desierto de Copiapó. Será un cameo de Leonardo Farcas, que viajó especialmente a Chile para participar en la película. Tenían un viejito que me representaba, pero lleno de arrugas, de 59 años, así que dije, bueno, yo acepto hacerlo yo mismo en vez de que alguien me imite. Durante el pasado fin de semana, el animador de Canal 13, Mario Kreutzberger, también filmó una escena en la película. Todos coinciden en que esta historia llevada al cine pueda servir para crear conciencia sobre los peligros y deficiencias que todavía existen en la minería. Fabuloso, para que todo el mundo sepa lo que pasó y otros países no dejen que esto pase, y hay muchos países que muere gente a cada rato y ojalá que no pase en otros países. Farcas participa en una escena breve y una de las últimas que se filmará en Copiapó. El rodaje en Chile de esta película terminará este domingo en el Palacio de la Moneda. La ovación acá en el campamento es impresionante. Ahí. ¿Y tú? ¿Qué haces? Bueno, yo soy ingeniero comercial. Tengo un MBA. Sí, pero ¿lo que te gusta? Me hubiese gustado pintar. Quizá algún día lo haga. ¿Algún día?